Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. One, two, three, hit it! Watch me! Hey! I got something that makes me want to shout. Watch me! I got something that tells me what it's all about. I got soul! And I'm super bad. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. Bienvenidos a Telenit en este jueves, en el que hemos conocido que Elche contará con un plan de uso y gestión del palmeral gracias a una subvención de 30.000 euros de la Generalitat. Este documento dará a conocer de forma detallada el estado del trazado de la acequia mayor, el canal de desvío y la presa, con el fin de determinar el estado de estas infraestructuras y proponer actuaciones necesarias para su conservación. Y hoy nos trasladamos hasta la calle Pediatra Andrés Bru, en el barrio de Altavix, cuyos vecinos denuncian públicamente que no se han repuesto los árboles que se talaron en esta calle hace un año y que el ayuntamiento no les ha dado ninguna explicación. Y vean lo que ha aparecido esta mañana en la playa del Altet, una ballena varada de más de 8 toneladas que ha tenido que ser transportada con una maquinaria especial. Dos errores garrafales condenan al Elche en Villarreal, que pierde 4-1, un marcador demasiado abultado para los méritos del equipo ilicitano que se vio perjudicado por el árbitro. Esta noche, después del informativo, habrá un especial de A Todo Gol. Hoy es 23 de septiembre, hemos tenido cielos cubiertos, aunque de momento no hay precipitaciones. Vicente Bordonado. Durante el primer día del otoño y con la dana sobre la vertical de Lisboa, continuamos en el sector menos activo de la misma. Por la tarde, nubosidad en aumento y temperaturas que han subido en buena parte del territorio. Hemos alcanzado los 29-30 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Bueno, enseguida vamos con el repaso de la actualidad, pero como siempre echamos un vistazo a los datos del COVID en Elche, que reflejan una tendencia a la baja en cuanto a la incidencia y los contagios. Aunque atención, porque en las últimas 24 horas ha habido un ingreso más en los hospitales, de tal forma que hay ahora mismo 3 personas ingresadas, una de ellas en cuidados intensivos. Por cierto, que en el polideportivo del Toscar ha comenzado ya a administrarse esa tercera dosis a los pacientes de riesgo, así como en las residencias de mayores. Con la mejoría de los datos, la incidencia rozando los 50 casos y el avance de la vacunación, que está casi en el 75%, ya se permite pensar en esa ansiada nueva vuelta a la normalidad y con ella la recuperación de actividades, eventos y congresos, como el de Faco Elche, el mayor que se organiza en nuestro municipio, que en 2022 va a recuperar su sede en el centro de Elche, en el Huerto del Cura, coincidiendo con el primer fin de semana de febrero. Tras una edición atípica marcada por la pandemia, que obligó a retrasar la edición de 2021 a junio y cambiar el lugar de celebración a IFA para cumplir con todas las medidas de seguridad, Faco Elche 2022 regresa a su sede del Huerto del Cura en sus tradicionales fechas, coincidiendo con el primer fin de semana de febrero. La edición número 24 de este congreso oftalmológico, de referencia en toda España, se celebrará del 3 al 5 de febrero, gracias al apoyo de la industria médica y el amplio respaldo de los oftalmólogos. Según su director, Fernando Soler, el título será Faco a Faco, para dejar claro que, pese a las dificultades, las restricciones y los obstáculos, en la organización del evento van logrando edición a edición y, con mucho esfuerzo, superar todas las barreras e inconvenientes. Soler también ha destacado que en la edición de junio no se detectó ningún contagio, avalando una trayectoria de seguridad, dice, que se mantendrá en el regreso al Huerto del Cura.
El Ministerio de Cultura ha otorgado al Ayuntamiento una subvención de 30.000 euros para la elaboración de un plan rector de uso y gestión sostenible para la red de riego tradicional del Palmeral. Un documento con el que conocer el estado actual y poner en marcha las actuaciones para su conservación. El Ayuntamiento ha recibido una subvención de 30.000 euros del Ministerio de Cultura para la redacción de un plan de uso y gestión de la red de riego del Palmeral. Este documento dará a conocer de forma detallada el estado actual del trazado de la acequia mayor del pantano, el canal del desvío y la presa, con el fin de determinar el estado de estas infraestructuras y proponer las actuaciones necesarias para su mejor conservación. Según la edil de patrimonio, Ana Aravid, esta cantidad va a permitir seguir avanzando en la protección de un elemento importante de nuestro patrimonio, como es la acequia mayor del pantano, sistema de riego del Palmeral. Los 30.000 euros se incluyen dentro del plan de ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial, a la que se sumará la inversión de 19.000 euros del propio ayuntamiento. Bueno, en clave de política, hoy ha estado en Elche el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, quien se ha reunido con el Grupo Municipal Popular para trabajar las estrategias políticas que se van a aplicar en este nuevo curso. Les ha presentado además la reforma fiscal que propone el PP y en la que trabajará durante los próximos 2 años. Se podría decir que es casi una propuesta electoral, aunque todavía faltan 2 años para las elecciones. Y no solo por el fondo de la cuestión, sino también por las formas en las que se está presentando. Vean. Hoy en el una vez más y como siempre, trayendo inversiones desde la Diputación Provincial, haciendo posible el proyecto del Partido Popular, proponiendo bajar impuestos, como Pablo lo está haciendo para la ciudad de Elche, proponiendo despertar la economía y el empleo, como Pablo lo está proponiendo para la ciudad de Elche. La verdad es que estamos trabajando de manera muy coordinada, con mucha ilusión. Se respira cambio, se respira ganas de cambio en Elche, igual que respiramos ganas de cambio en la Comunidad Valenciana, igual que respiramos ganas de cambio en España. Lo necesitamos. O sea, tenemos que pasar ya una etapa de unos años en los que no hemos contado, en los que no se ha atendido a las personas, en la que no se ha reivindicado lo nuestro como corresponde y como nos merecemos. Con Elche, con el equipo del Partido Popular de Elche, que lidera Pablo, y con el equipo del Partido Popular de España, que lidera nuestro otro Pablo, nuestro Pablo Casado. Sabemos y estamos convencidos que el cambio va a ser posible. Estamos recibiendo a mucha gente que quiere ese cambio y que se está apuntando a estos vientos de cambio. Lo necesitamos ya. Queremos que sea pronto y sobre todo queremos que sea para todos. A todos y sobre todo a los que más lo necesitan. Ese es el proyecto del Partido Popular y ese es el partido que vengo hoy a apoyar, como siempre, que lidera Pablo Ruz. Bueno, pues como ya han escuchado, ese es el proyecto que presenta Mazón, no solamente para la ciudad de Elche, sino también para la Comunidad Valenciana, con un tono claramente electoral. De eso hablaremos precisamente en una entrevista con el presidente de la Diputación aquí en Tele-Elche esta noche, después del programa de A Todo Gol y de El Análisis, porque hoy vuelve ese programa de debates en el que además precisamente la política estará muy presente, porque esta noche los representantes de los partidos de la Corporación Municipal van a hablar del inicio del curso político. Se hablará del futuro plan de movilidad, de los retos y proyectos que se van a desarrollar este año y otras cuestiones de actualidad. En esta ocasión, como les decimos, el programa se emitirá a las 11 después del especial de A Todo Gol sobre el partido del Elche de ayer. El análisis está dirigido por Daniel González, quien nos cuenta ya quiénes serán los invitados de esta noche. Pues esta noche tenemos ese debate político para hablar sobre la actualidad municipal. En esta ocasión, a las 11 de la noche, una vez finalice el A Todo Gol. Hablaremos sobre cuestiones que están encima de la mesa, como por ejemplo el plan de movilidad municipal y también la supresión de aparcamientos. Esta y otras cuestiones, como siempre, con los principales representantes de los grupos políticos a las 11 en el análisis. Muchas de esas cuestiones políticas de las que se hablará esta noche en el programa de Tele-Elche El Análisis se van a debatir el próximo lunes en el pleno ordinario, el primero de este curso político, por lo que tanto Compromís como Ciudadanos esperan que se rebaje la crispación política que pidió, tal y como pidió el alcalde, en esa ronda de portavoces el final de la semana pasada. La portavoz de Compromís, Esther Díez, asegura que seguirán tendiendo la mano a la oposición para llegar a acuerdos y confía en que los contenidos de los plenos sean los protagonistas del debate y no los insultos. Por su parte, desde la formación naranja, Eva Crisol espera que el resto de los grupos adopte un tono más dialogante en los debates plenarios.
confiamos en que tengan pues esa responsabilidad el resto de grupos municipales y podamos ver plenos donde lo importante sea el contenido, se discuta sobre los elementos que están encima de la mesa y no los protagonistas no sean los insultos que puedan proferirse entre los miembros de la corporación. Bueno, no lo sé. No. Eso de mí no va a depender, ya se lo digo, porque yo creo que el tono siempre tiene que ser el adecuado y hay que evitar la crispación siempre que se pueda. Yo creo que podemos tratar asuntos que son muy delicados con un tono afable y con un tono respetuoso. Yo espero que el resto de grupos actúen de esa misma manera, siempre sabiendo pues bueno, que en un pleno se debaten asuntos en los que todos no estamos de acuerdo, pero creo que el tono siempre se puede mejorar. Pues con este talante se afronta el pleno del lunes en el que Compromís llevará una moción para que Elche sea declarada ciudad por el comercio justo. Hay más de 20 municipios españoles que se suman a esta iniciativa que persigue avanzar en políticas de cooperación y en la defensa de los derechos humanos. Apostar por el comercio justo es concienciar a la ciudadanía sobre el valor que supone adquirir un artículo producido en un lugar donde se han garantizado los derechos humanos. Compromís propone la creación de un grupo promotor, integrado por ONGs y entidades sociales, para trabajar por la declaración de Elche como ciudad de comercio justo. También proponen incluir estos productos en las compras públicas y promocionar este tipo de establecimientos, entre otras acciones. Es crear un grup promotor que ha de comptar amb les organitzacions, que així a Elche tenim moltes de cooperació i també moltes de ONGs que treballen precisament en la línia de que el comerç just siga conegut per tota la societat, per a ells arborar aquesta candidatura que pugui aconseguir el títol. Por su parte, el Grupo Municipal de Ciudadanos presentará una moción para pedir la puesta en marcha de campañas de prevención y concienciación de las enfermedades mentales y, entre ellas, del suicidio. Además de la elaboración de un protocolo de prevención e intervención de conductas suicidas para el personal municipal o agentes de la policía local. El porcentaje de personas fallecidas por suicidio ha aumentado en un 200% en los últimos años y sigue creciendo debido a la pandemia. El Grupo Municipal de Ciudadanos llevará al pleno del lunes una moción para pedir al equipo de gobierno la puesta en marcha de campañas de prevención dirigidas a toda la población para concienciar sobre esta situación. Además, apuestan por la elaboración de un protocolo de prevención e intervención de conductas suicidas para personal municipal o agentes de la policía local. Según la portavoz Eva Crisol, están en contacto diario con personas de riesgo, lo que puede provocar, dice, conductas nada deseadas. Entonces, lo que pedimos es que se elabore ese plan de prevención para que todos los las fuerzas y cuerpos de seguridad del ayuntamiento, así como ese personal, tengan un tratamiento en el caso de que lo necesiten y un seguimiento en caso de que se considere pues, que están en una situación de riesgo, porque, por ejemplo, a nivel de policía local sabemos que disponen de un arma, entonces hay veces que su situación les puede llevar a cometer conductas que no son nada deseadas. Entonces, lo que queremos es que haya un equipo multidisciplinar que se ocupe del personal de la casa, hablando así comúnmente, y que trate a estos funcionarios en las situaciones más complicadas, pues derivadas de sus actuaciones y de su trabajo del día a día. Además, el Grupo Municipal ya está trabajando en una batería de medidas que trasladará en las próximas semanas a la edil de gestión financiera, Patricia Maciá, para que se incluyan en el proyecto de presupuestos municipales de 2022. Que, por supuesto, pues estamos trabajando en ello y que le trasladaremos las inquietudes y las necesidades que consideramos que hay que incluir en ese presupuesto, como se han hecho todos los años. El hecho de que el año pasado no se aprobara el presupuesto o no se apoyara no significa que no trabajemos que no intentemos trabajar con el equipo de gobierno para mejorar ese presupuesto, lo que nosotros consideremos que es necesario. Ahora mismo todavía no hemos iniciado ninguna conversación, pero sí que es verdad que está previsto por parte del alcalde. Se me indicó que Patricia Macías se pondría en contacto conmigo para empezar a tratar el tema. Además, el edil no adscrito Eduardo García Ontiveros llevará una moción para la puesta en marcha de cursos voluntarios enfocados a funcionarios públicos y agentes de la policía local para el acercamiento cognitivo a las personas con trastorno del espectro autista. Una iniciativa que, según Ontiveros, que consistirá en hacer la vida más fácil y mostrar además al ayuntamiento como una institución más inclusiva y sensible.
Debemos implementar el mayor número posible de medidas que faciliten la vida a las personas con trastorno de espectro autista. Ya el año pasado, la Federación Española de Municipios y Provincias, junto con Autismo España, firmaron un convenio de colaboración precisamente para esto, para fomentar este tipo de medidas. Desde el Ayuntamiento de Elche no podemos quedarnos atrás. Por eso, en el próximo pleno del mes de septiembre, defenderé una moción en la que propondré la creación de cursos gratuitos para funcionarios públicos y agentes de policía local para que tanto unos como otros puedan tener una mejor comunicación con las personas de trastorno autista. Del 24 al 27 de septiembre ven a la Feria Alicante Gastronómica en IFA. Disfruta de miles de tapas a precios populares, 4 salas de catas, talleres, concursos, degustaciones gratuitas, ponencias de los mejores chefs y más de 250 expositores donde podrás comprar directamente de bodegas, productores y distribuidores. Alicante Gastronómica, del 24 al 27 de septiembre en IFA. ¡IFA! En la Diputación de Alicante conocemos la importancia del agua en nuestra tierra. El Plan Más Agua impulsa nuevas convocatorias de subvenciones a los ayuntamientos para obras de saneamiento, riego, abastecimiento e infraestructuras hidráulicas con el fin de optimizar nuestros recursos. Bases de la convocatoria en la sede electrónica. Plan Más Agua, Diputación de Alicante. Bueno, continuamos en Telenit. Este viernes comienza Alicante Gastronómica, 4 días en los que IFA se llena de olores, sabores y de la combinación culinaria más demandada. Elche participa este año con productos como el arroz y hortalizas del Camp d'Elx como su principal apuesta. Pero no solo esto, sino que además de los expositores habrá catas, talleres para los más pequeños, incluso cocinados en vivo. Lo más importante es que es la primera feria que se celebra en IFA después del parón de la pandemia. Mañana arranca Alicante Gastronómica, el evento culinario más esperado del año y que además en esta ocasión es una prueba piloto, ya que es la primera feria que tendrá lugar en IFA tras más de un año de parón. Del 24 al 27 de septiembre se podrán degustar platos típicos de toda la provincia, donde la protagonista será la dieta mediterránea, unas jornadas en las que habrá más de 250 expositores con talleres para niños, catas, demostraciones y show cookings, y en las que Elche participa con el arroz como su principal baza. Habrá una cantidad de show cooking tremenda también el sábado, habrá una muestra de vermús aromatizados, muestras de queso y arroces lo más tradicionales del Camp d'Elx, que como sabéis tenemos una campeona mundial de arroces y en Elche, o sea que Elche da buena cuenta de que es la cuna casi de bueno, decir que es uno de los motores más fuertes del arroz. Y bueno, también podremos disfrutar de degustación de jamón ibérico al corte, arroces a la leña, bueno, y luego el último día, que es el lunes, ya será para profesionales, pues con productos de la vaquería de Camp d'Elx. El objetivo principal es popularizar la gastronomía, educar el paladar y probar degustaciones que nunca antes nos hubiésemos atrevido, culturizar y acercar los platos más elaborados a todos los visitantes. Elche tiene una importancia grandísima en la feria. Tenemos a dos referentes. Lo mejorcito de la feria es lo que llamamos el rincón de las estrellas y los soles. Y ahí nada más y nada menos que tenemos dos referentes. Está la finca y está el granaíno, Odón. Ellos dos son partícipes del cambio radical que queremos trasladar desde Alicante Gastronómica, y es bajar las estrellas y los soles al suelo, decimos, con toda la humildad, sin que nadie se humille. Hay que reconocer la generosidad que tienen estos grandes chefs de popularizar la gastronomía, que cualquier persona, sea cual sea su nivel adquisitivo, pueda degustar esta maravilla de la gastronomía que tenemos aquí en esta ciudad. Un encuentro que, como su propio eslogan, Volver a Volver, indica, es un retorno a la nueva normalidad, a disfrutar y a retomar la actividad de la hostelería, uno de los sectores más afectados por la pandemia. Nos trasladamos ahora al barrio de Altavix porque los vecinos de la calle del pediatra Andrés Bru han criticado la falta de respuesta del ayuntamiento ante una crítica que llevan realizando desde hace más de un año. Los residentes vieron cómo en agosto de 2020 se talaron todos los árboles de la calle residencial sin que se les anunciase que se iba a llevar a cabo esta actuación.
piden que se replanten estos árboles lo antes posible. Falta de transparencia, respuesta y compromiso. Así es como los vecinos de la calle Pediatra Andrés Bru Ibarra han descrito la postura del ayuntamiento ante una petición que llevan reclamando desde hace más de un año. En agosto de 2020 observaron cómo trabajadores de la administración parecían estar sulfatando o abonando los árboles de dicha calle residencial. Todos creyeron que eran labores de conservación, pero lo que se encontraron al volver de vacaciones fue una acera con el centenar de ejemplares completamente talados. Nos quedamos todos un poco así porque no sabíamos nada. Los vecinos, al venir de vacaciones, nos encontramos con este cuadro. Se hicieron varios escritos y demás, y no. Bueno, además se ha hecho una barbarie ecológica, claro, porque aquello tenía que, no sé, 109 árboles son muchos árboles. Y bueno, nos dijeron que, bueno, el presidente de la comunidad presentó escritos, la administradora también, y no hemos recibido respuesta para nada de nadie todavía. Desde la Asociación de Vecinos intentaron ponerse en contacto con el ayuntamiento para pedir explicaciones de por qué se habían llevado a cabo estas actuaciones y, sobre todo, por qué no tenían constancia de ello, ya que recalcan nadie les avisó. Acusan a la administración local de ocultar información y piden que las aceras se replanten como estaban. La cuestión es que lo único que piden los vecinos es que por favor se replanten los árboles. Antes habían 106 árboles y ahora solo hay 36 o 46. La cuestión es que necesitamos volver a tener sombra y necesitamos volver a tener otra vez lo que teníamos antes. Los vecinos tachan de hipócrita esta actuación, que además de privarles de un gran sombraje, supone una pérdida a nivel medioambiental y que se contradice con el objetivo de la Agenda 2030. Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas, el Ayuntamiento ha celebrado un acto este mediodía con la lectura de un manifiesto con el que ha reivindicado la abolición de la prostitución por considerar una forma de violencia y el fomento de la trata de personas. La Policía y Guardia Civil lograron el pasado año liberar a 44 víctimas de la trata y explotación sexual. En el Ayuntamiento de Elche se ha llevado a cabo este mediodía la lectura del manifiesto contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niños y niñas. El Ayuntamiento apuesta por la prohibición de la prostitución por considerarla como una forma más de violencia sobre la mujer y el origen del tráfico de personas con fines de explotación sexual. España es uno de los principales países en Europa de consumo en prostitución y, por tanto, uno de control y tráfico de personas. El edil de Igualdad, Mariano Valera, ha concluido la lectura del manifiesto con el deseo de que Elche sea una ciudad libre de explotación sexual y trata de personas. La igualdad entre mujeres y hombres continuará siendo inalcanzable mientras se compren, vendan y exploten a mujeres, niñas y niños con fin de prostituirlos. Sin demanda no hay prostitución y sin prostitución no hay trata. Y cierro con una frase de Víctor Hugo, de un estrato de Los Miserables. Decimos que la esclavitud ha desaparecido de la civilización europea, pero esto no es cierto. La esclavitud todavía existe, pero ahora se aplica solo a las mujeres y su nombre es la prostitución. Hoy, además, en el centro de congresos se ha instalado una puerta simulada de un prostíbulo para mostrar que tras la pretendida búsqueda del placer hay detrás abusos sexuales, malos tratos y esclavitud sobre las mujeres. En clave de suceso les contamos que el pasado lunes de madrugada la policía detuvo a un hombre de 46 años que agredió físicamente a un agente. Este intentaba socorrer a la mujer que habría sido víctima de violencia de género durante años cuando el hombre implicado le propinó un puñetazo. El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales. El pasado lunes día 20 de madrugada la policía local recibió varias llamadas de vecinos que alertaban de la presencia de un hombre con actitud agresiva en la vía pública. Cuando la patrulla llegó al lugar indicado, el sospechoso ya no estaba, pero sí oyeron gritos y los vecinos les indicaron desde las ventanas que el hombre se encontraba en su domicilio. Este recibió a los agentes en actitud agresiva y desafiante, quienes se percataron de que había una mujer detrás de él. Le preguntaron si necesitaba ayuda y al asentir, el implicado propinó un puñetazo a uno de los agentes. Tras un fuerte forcejeo, quedó reducido e inmovilizado. Además, sospecharon que podría estar bajo los efectos
de sustancias estupefacientes. Finalmente se trataba de un matrimonio con dos hijos y cuya mujer había recibido amenazas, insultos y sufrido agresiones durante años. El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Y atentos a esta imagen. Un grupo de operarios del Servicio de Limpieza Municipal ha retirado el cuerpo de una ballena muerta en la playa del Altet. Ha ocurrido esta mañana y el ejemplar, de casi 8 toneladas de peso, se encontraba en avanzado estado de descomposición tras llegar a la orilla, posiblemente arrastrado por las corrientes marinas. Inmediatamente se ha avisado a la Guardia Civil y al Instituto Oceanográfico para realizar el análisis y estudios pertinentes. Una vez se cuenten con todos los permisos, se llevará un gestor autorizado de animales para que se haga cargo del proceso. AN Dental patrocina el deporte. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Hola, buenas noches. Duro y excesivo el resultado que cosechó ayer el Elche Club de Fútbol en tierras castellonenses. Ganó el Villarreal por 4-1 y el Elche quedó condenado por 2 errores clamorosos. Uno, el primero del árbitro. El colegiado no se atrevió a expulsar a un jugador del Villarreal cuando hizo una entrada clamorosa que era la segunda amarilla. El técnico del Elche explotó y en sala de prensa le acusó de mala fe, algo que le puede costar varios partidos de sanción. El otro error propio en defensa al minuto siguiente de esa jugada, Enzo Rocco perdió un balón en defensa y propiciaba el 2-1. En la segunda parte el Villarreal fue superior, aunque como digo el resultado fue un duro y demasiado castigo. Dos errores garrafales condenaron al Elche en Villarreal, que perdió por 4-1, seguramente un castigo excesivo. El primero fue del colegiado, al no atreverse a sacar una segunda cartulina amarilla a Pedraza en el minuto 37 de la primera parte, que hubiera supuesto el quedarse con un jugador menos todo el encuentro. El segundo error, al minuto siguiente, de Enzo Rocco, que propició el gol que puso de nuevo por delante en el marcador al submarino amarillo. Fran Escribá, en rueda de prensa, explotaba contra el colegiado. Está enfadado porque el árbitro sabe perfectamente que es expulsión, lo sabe. O sea, no es un error. Yo soy el primero que justifico cualquier error porque nos equivocamos nosotros, en la jugada siguiente nos equivocamos, me equivoco yo, cualquiera se puede equivocar, pero eso no es equivocarse, eso es mala fe. Y de hecho él sabe que... Si, creo que nadie, absolutamente nadie, tiene duda que si Pedraza no hubiera llevado amarilla, se la hubiera sacado. Y nadie hubiera protestado. Prueba de ello es que lo han quitado en el descanso. Creo que eso dice mucho de lo que pensábamos, no solo mi banquillo, sino el otro banquillo. Cualquier lectura a partir del partido me parece una mentira. Lo digo con sinceridad. Creo que hasta ese momento, y eso que recibimos un golpe muy duro nada más empezar, pero el equipo remontó bien, tuvo muchas ocasiones, pudimos ponernos incluso por delante y creo que eso hubiera condicionado el resto del partido. A partir de ahí, cualquier análisis que se haga de gran victoria, goleada y tal y cual, me parece una mentira. Y si se hace desde ese punto de vista, será mentir al que no haya visto el partido. Con estas declaraciones, Fran Escribá se expone a una dura sanción de entre 4 y 12 partidos si el Comité Técnico de Árbitros o Integridad de la Federación Española lo denuncia ante competición, ya que señala y critica la labor del colegiado. Hay que recordar que Álvaro Cervera, por mucho menos en la temporada pasada, vio cómo le sancionaban por 4 partidos. Por su parte, el técnico del submarino amarillo, Unai Emery, reconoció que el árbitro midió para no expulsar al futbolista y, de hecho, el entrenador Groguet lo dejó en la banqueta en el descanso del encuentro. Bueno, también podías hablar de la primera tarjeta, ¿no? Entre las dos pueden ir sumando, pero a dos amarillas, pues posiblemente entre las dos no. Bajo mi opinión, entre las dos no suman la roja. Quiero decir, entre la segunda, que el árbitro tiene que medir, que ya tiene una, que ahí creo que ha estado inteligente.
Pero aparte del error del colegiado, también el Elche se lo tiene que hacer mirar porque se le han escapado ya 4 puntos en partidos importantes por errores propios, como el que ayer propició Enzo Rocco, que se deja comer la tostada y propicia el segundo gol del Villarreal. Y es que la primera parte fue de alto voltaje. El Elche respondió al gol tempranero del Villarreal con un señor gol de Johan Mojica tras una excelente cabalgada de Josan. El balón se cuela por toda la escuadra al golpear en la madera. Incluso los de Escriba tuvieron el 1-2 en las botas de Lucas Pérez, que sin embargo en esta ocasión no estuvo acertado. Pero los ilicitanos se lo tienen que hacer mirar porque los errores graves les están pasando facturas, y el de Enzo Rocco es parecido al de Gonzalo Verdú o al de Kiko Casilla, y con ellos han volado ya 4 puntos. Se convirtió en el segundo gol del conjunto amarillo, que en la segunda parte dominó y marcó el tercero y también el cuarto ya en el tiempo de prolongación. Los ilicitanos ahora solo miran ya al partido del próximo domingo contra la Real Sociedad en el Reale Arena para intentar dar la sorpresa y quitar ese mal sabor de boca que ha dejado la derrota en la cerámica. Pues no hay tiempo para lamentaciones, sí para análisis, porque Escribá, aparte del error garrafal del colegiado, que le puede costar, como digo, varios partidos de sanción al técnico del Elche, Fran Escribá, lo que hay que analizar son los errores propios que al Elche le han costado ya varios puntos, el del Atlético de Madrid el otro día frente al Levante y el de ayer contra el Villarreal. Estaríamos hablando de 4 puntos que han volado del casillero franjiverde. Hay que pensar ya en el partido frente a la Real Sociedad de este próximo domingo. Cambiamos de tercio, hablamos de baloncesto. El Club Baloncesto Ilicitano ganó en su último partido al Calpe a domicilio en la pretemporada, un rival que se va a encontrar en la Liga EVA, en esta liga en la que se va a estrenar el próximo fin de semana. Victoria para el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central el pasado fin de semana en la pista del Club Baloncesto Calpe. Los ilicitanos se impusieron por 53-70 en un nuevo test de pretemporada en el que ofrecieron grandes sensaciones. De esta forma, el conjunto de Cuco Cruza sigue con buen pie su preparación para el debut en Liga EVA, competición en la que el Calpe será uno de los rivales. El debut en la nueva temporada será el domingo 3 de octubre a partir de las 11:30 contra la Nucía Lucentum Alicante en el pabellón Esperanza Lag. Bueno, pues un partido para seguir construyendo, ¿eh? Seguimos en la fase inicial de pretemporada, todavía con muchas cosas por mejorar. La verdad que el trabajo ha sido muy bueno del equipo, nos llevamos una victoria ante un rival de nuestra categoría. Era un partido para ver dónde nos encontramos, no nos encontramos ni en nuestro mejor ni en nuestro peor momento, simplemente acumulamos sesiones de trabajo y bueno, la idea es seguir creciendo a falta de completar el equipo, y bueno, yo creo que es un test importante. Se trata de la tercera temporada de Cuco Cruza al frente del banquillo del senior del Club Baloncesto Ilicitano. El técnico vasco es el líder del ilusionante proyecto para el debut en Liga EVA. Pues la pretemporada para el Club Baloncesto Ilicitano está funcionando bien. Vamos a ver cómo comienza la liga a partir del fin de semana del 3 de octubre. Así ponemos el punto final, recordando que esta noche tenemos edición de A Todo Gol, ya que ayer hubo partido. A las 10:15 analizaremos con el centrocampista del Elche, Josan, lo que sucedió ayer en Villarreal. 10:15, A Todo Gol. Muy buenas noches. AN Dental ha patrocinado el deporte. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias, que continúan en nuestra página web teleelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio, en el 101.4 de la FM, y aquí en Telenit a la misma hora de siempre.
Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. One, two, three, hit it! Watch me! Hey! I got something that makes me want to shout. Watch me! I got something that tells me what it's all about. I got soul! And I'm super bad. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche.